Hola, soy Félix de Cafetearte y hoy os voy a preparar una receta muy sencillita y que está fabulosa utilizando el espumador de leche Yura. En un anterior vídeo hemos visto su funcionamiento para sacar espuma de leche, pero vamos a ver cómo le podemos dar otro uso para prepararnos una bebida de matcha deliciosa. Como os decía, teníamos otro vídeo contando un poco sobre el espumador de leche Yura. Pero he querido grabaros esta receta porque es una receta que a mí me encanta, sobre todo si os apasiona el matcha tanto como a mí. Queda deliciosa, encanta a los amigos, a los familiares. Si tenéis visita en casa, preparársela porque os va a encantar. Y ya veis que es muy fácil de preparar. Vamos a editar el espumador de leche, un vaso hielos, matcha que tenemos por aquí, bebida vegetal y un poquito de sirope de agave. Eh, sirope de agave o azúcar o, o simplemente nada, no hace falta que lo endulcéis, eso ya es cuestión de gustos. Vale, la vamos a hacer en frío, también la podríamos preparar en caliente prácticamente exactamente igual, pero en esta ocasión lo voy a hacer en frío pues porque a mí me gusta más el matcha fresquito y vamos a ello, vamos a utilizar bebida vegetal. Yo tengo por aquí, a ver qué bebidas tengo. Tengo bebida vegetal de coco, de almendra, de soja y de avena. Pues mira, le voy a, utilizar, voy a utilizar bebida vegetal de coco. Que además el coco me encanta. Vamos a mover, que está sin abrir. Estoy utilizando bebida de coco, en este caso especial barista, pero muy similar os quedaría con bebida. No hace falta que sea barista, que también va a espumar bien. Si queréis que haga un vídeo contando sobre cómo espuman las diferentes bebidas vegetales, os lo preparo. Eh, la pregunta que se hará todo el mundo. ¿Y si lo quiero hacer con leche de vaca? Pues hazlo con leche de vaca, también va a funcionar igual. A mí es que no me gusta, no consumo leche de vaca y me gustan mucho más las bebidas vegetales. Agito vale, aquí tenemos nuestro espumador. Le voy a poner bebida de coco, a ver, más o menos ahí le vamos a poner el matcha, eh, ¿cuánto matcha echamos? Pues aquí depende si sois consumidores o no de té matcha. Si es la primera vez que vais a probar té matcha, probar añadiéndole menos cantidad y si ya estáis acostumbrados al sabor de té matcha, pues le podéis añadir cantidades más generosas. Yo estoy muy acostumbrado al sabor de té matcha, a mí me encanta, me gusta, me despeja, me abre la mente, me ayuda a concentrarme. Es una de las propiedades que tiene el té. Ya hablaremos de ello en otro vídeo. Así que le voy a poner, pues, como una cucharada, cucharadita de postre un poco generosa. Ahí lo veis. Ahí irán aproximadamente unos 2 gramos y medio aproximadamente. Lo ponemos dentro. Se me ha olvidado contaros: en el recipiente, en el espumador, tenemos puesto el utensilio de espumar. Vamos a tapar. Le vamos a poner la función de espumar en frío, que simplemente es darle una pulsación. Ahora ya está funcionando, nos está espumando la leche y nos está mezclando el matcha con la bebida vegetal de coco. Ahí está empezando ya a espumarse con un color verde muy atractivo, ahora lo vais a ver. Y mientras tanto, porque esto se va a apagar automáticamente, cuando haya terminado de espumar se va a apagar, pues bueno, yo voy a ir poniendo los hielos en este vaso. Y ahora, cuando esté un poquito más espumado, le voy a añadir el sirope de agave. Sirope de agave, eh, azúcar, algún otro, otro sirope que tengáis. A ver, aquí que gracias, Aitana. Aquí tengo mi sirope de agave y le voy a añadir un chorrito. Ahí está. Panela también le podéis poner. Miel, si utilizáis miel también podéis ponerle. Pero vamos, el sirope de agave, si no lo conocéis, está brutal. Endulza un montón. Y es muy cómodo de utilizar. Pues se nos ha cortado solo, ha tardado unos dos minutos aproximadamente y ahora fijaos qué maravilla. Esto va a ser un espectáculo, ¿eh? Mira para que veáis la espuma, la consistencia. Fijaos que se puede coger. Pero bueno, vamos a servirlo todo porque la bebida está brutal. Un matcha latte con bebida de coco espumada. Frío, bien frío, con hielo, endulzado con sirope de agave. Qué pasada. Y mogollón de espuma, ¿eh? Fijaos. Todo esto aquí es, es bebida y la cantidad de espuma que hemos conseguido sacar. Eh, le voy a poner una pajita, porque si bebo de la parte superior solamente voy a beber la espuma. Entonces, para ir mezclándolo un poco, voy a poner una pajita. Brutal. Y es que la bebida esta de coco... Queda espectacular el sabor del coco mezclado con el matcha, así dulzor. Buah, esto es una pasada. Esto me desayuno yo muchos días. Un matcha late prácticamente igual que este, con medida vegetal, así de endulzar, porque a mí no me gusta mucho endulzarle. Y una cucharada generosa de matcha. De matcha. Este es un desayuno mi habitual, mío de diario. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el matcha? ¿Os gusta este tipo de recetas? Si os ha gustado nuestros vídeos, por favor, suscribiros, darles al like, a la campanita, ponernos comentarios en los vídeos, mensajes, aplausos, vítores, alabanzas, rezos. Ace aceptamos todo tipo de, de mensajes que pongáis en los comentarios, porque eso nos va a ayudar mucho a seguir generando contenido del mundo del té y el café. Espero que os haya gustado esta receta, en este caso era muy sencillita, muy rápida, pero bueno, una receta más con matcha. Os voy dando ideas para ir metiendo el matcha en vuestra vida poco a poco. Oye, eso está divino, ¿eh? Riquísimo. Oh. Mm.